Hola amiguis, how are you? Estoy muy feliz porque por fin les traigo un makeup un poquito diferente, colores medio diferentes, tampoco está muy locochón, pero sí es distinto, ¿saben? Entonces ya estaba muy emocionada por grabarles este makeup y enseñárselos. Y pues la neta está fácil, o sea, no tiene mucho chiste, pero los colores están interesantes, entonces me gusta. Vean, antes de empezar, les quería contar. Este makeup me lo hice con los productos de Flower Nose, que me llegaron hace como 4 días, no sé. Pero Flower Nose me mandó un paquetito. Es una colección de Ballet Swan Series, que están súper bonitas y se las quiero enseñar. Vean, esta es la cajita. Está súper bonita. No sé por qué les estoy haciendo ASMR, pero se me hace satisfactorio. Viene con un chorro de cositas súper lindas. Por favor, quiero hacer mención honorífica a este polvo translúcido que me mandaron. Por favor, vean esto. Esta cosa más linda que he visto en toda mi vida. Para pensar, vean la cajita. Esta es la cosa más linda que he visto en toda mi vida, vean. Tiene zapatillitos de ballet ahí. Y vean esto, no están listos. Vean. También viene con este lipstick. Esta paletita de sombritas que ahorita se las voy a enseñar. Otra paletita de sombritas que ya la usaremos para otro video. Este espejito que ahorita lo van a ver está lindísimo. Y pues muchas cositas más. Todo lo pueden encontrar en su página. Les voy a dejar el link aquí abajito para que vayan a darle una checada. Aparte, estoy emocionada porque tenemos un código de descuento, el cual es Diana Gaby, para que les descuenten en su compra. Aquí se los voy a poner. Y no olviden usarlo yendo al link que les voy a dejar aquí abajito. Y pues aquí también les voy a dejar el código. Entonces aprovechen porque ahorita tienen pues sus promociones y sus descuentos de Buen Fin, de Black Friday y todas esas cosas. Entonces para que lo chequen. Y sí, comenzamos con el video. Ok, jump scare. Oigan, últimamente me he estado saliendo un chorro de acné. No sé por qué, pero vamos a ignorarlo, ¿ok? Ok, voy a empezar hidratando mi carita con esta crema de... Bueno, solo tengo la muestra porque se me acabó mi crema normal, pero es esta de Aderma. La Biology Anti Redness, no sé qué. Y encima voy a usar el protector solar de Neutrogena, el de Sun Fresh. Siento que siempre esta cremita es lo que hace que realmente mi foundation se pegue. ¿Saben cómo? Entonces sí me gusta mucho. Me compré otra que es un poquito más, menos pegajosa. Y está bien, me gusta. La uso todos los días, pero sí me voy a poner base, me gusta más usar esta. Ya que dejé que se absorbiera un poquito la cremita, voy a usar esta base de Wet n Wild en el tono Nude Ivory. Ya me tengo que comprar una nueva. Bueno, ya la compré. Ya me compré una nueva, pero no me ha llegado. Entonces, I'm so excited about that. Pero por mientras, seguiremos usando la misma base de siempre. Y con mi espátula voy a agarrar tantito. La voy a poner de esta forma y la difumino con mi brochita. Ahora voy a usar el corrector de Maybelline New York en el tono 110. No es exactamente mi tono tampoco, igual que mi base. Oigan, es que les digo, ya necesito algo nuevo. Pero lo voy a combinar con otro corrector que tengo que es mucho más clarito, pero ya casi no me queda nada. Entonces voy a ponerme este de base y encima me voy a poner el otro. Voy a ponerme tantito en estos granitos como para cubrir eso. Voy a poner tantito con el dedo. Yo siempre he pensado que el dedo es la mejor manera de difuminar el corrector. Bueno, aplicar. Voy a dejar que se absorba un poquito y mientras voy a hacer las cejas voy a usar esta paletita de Flower Nose. Este color cafecito de aquí. Y con esta brochita medio angular voy a agarrar tantito. Y nada más me voy a rellenar como los huequitos que tengo. Y ahora sí, encima del corrector voy a usar este de Tarte, el Creaseless Concealer, en el tono 10B. Fair Beige. Pero les digo, no queda nada. O sea, vean. Completamente seco. ¿Escuchan eso? Seco. Para sellar todo voy a usar este polvito de Flower Nose. Por favor, vean qué bonito está. Me quiero morir. Está hermoso.
Está hermoso. Vean. Voy a usar una brochita nada más para que no me quede tan compacto. Nada más voy a sellar como las partes donde más brillo. Tipo aquí, aquí, aquí. Porque no me gusta sellar toda mi cara. Me gusta que se siga viendo un poquito brillosita en algunos lados, ¿saben? Y ahora con esta brochita y esta sombrita como cafecita, clarita, también tirándole a rosita un poquito, voy a contornearme la cara. Voy a empezar por aquí y lo voy a ir bajando hacia la nariz. Y también voy a hacer como la bolita de aquí, de esta forma. Y con una brochita más gruesa voy a hacer lo mismo. Voy a contornear nada más aquí, en la orillita de mi cara, al lado y en la frente. Y ahora sí, lo divertido, las sombras. Voy a usar esta paletita de Flower Nose, está preciosa. Y vean los colores. ¡Oh, qué bonito! Con esta brochita fluffy voy a agarrar este moradito de aquí. Y lo voy a poner más o menos en todo el párpado. O sea, como no tan concentrado en ningún área, solo así como de base. Y con esta brochita un poquito más precisa voy a usar el azulito de aquí. ¡Qué emoción! ¡Qué miedo! Y lo voy a poner más concentradito como al centro. Lo voy a difuminar con la brochita donde usé el morado. Y también voy a poner abajito. Voy a usar una sombra más clarita y una brocha mucho más precisa. Y lo voy a poner como en las esquinitas. Y así. Lo voy a subir hacia acá. Y voy a iluminar tantito aquí. Y aquí. En este colorcito café que usamos para contornear la cara y esta brochita súper delgadita, voy a agarrar tantito y me voy a hacer como la rayita de abajo. Y seguiré iluminando con el mismo colorcito arribita de ahí. Y voy a usar estos brillitos moraditos con el dedo. ¡Oh, están preciosos! Y los voy a usar en el centro hacia arriba. Y donde puse la sombra clarita voy a usar los brillitos claritos. Abajito donde iluminé voy a usar una sombrita clara pero brillosita. No tan brillosita como las que usé arriba, pero sí tiene un poquito más de brillito. O sea, no es mate completamente. Voy a delinear con esta sombra negra de Bisú. Oigan, a mí no sé por qué me da terror delinearme con líquido. O sea, realmente me da terror. Entonces prefiero hacerlo con sombra. Y esta brochita súper, súper, súper precisa. Vamos a agarrar tantito. Y pues nos vamos a hacer un delineado. Y para delinear abajo voy a usar este cafecito de aquí. Y voy a empezar desde esta parte y lo voy a ir llevando un poquito hacia afuera. Creo que me puse mucho. Si se pasan un poquito, o sea, si se les hace como muy grueso, yo lo que hago es agarrar la sombrita que tengo abajo, que es así clarita, y como o sea, acortarla. Voy a usar esta que se llama Flower Nose Swan Ballet Series Liquid Eyeshadow. Vean, cute. Y vamos a poner una linecita aquí. Ahora voy a usar este blush. Qué lindo. Y normalmente el blush me lo pongo muy concentrado aquí. Pero como este makeup es un poquito más como místico y así, lo voy a poner como más de este lado, ¿saben? Entonces voy a agarrar tantito. Tantito, agarra mucho. Y lo voy a poner... sí aquí, pero más como
tirándole también para acá. Olvidé algo importante. Voy a poner sombra clarita también en el arco de la ceja. Ahora voy a enchinar mis pestañas en tres partes. Voy a empezar desde la raíz, luego desde en medio y lo voy llevando hacia las puntas. Y voy a usar este rímel de Prosa, el de Profesional Silicón, el tapita gris. Y lo voy a concentrar más que nada en las puntas. Lo hago así como a los lados. Siempre acuérdense, para no mancharse el párpado, poner el espejo abajo y su cabeza como hacia arriba, viendo ustedes viendo hacia abajo, ¿saben? Y luego ya voy separando las pestañas como de esta manera. Y con mis dedos o mis uñas ya las separo más precisamente. Y abajo igual, solo que verticalmente. Y normalmente solo pongo como en las de en medio. De esta forma. Y al contrario, espejo arriba, cabeza abajo, viendo hacia arriba. Igual así, separaditas. Y con esta sombrita clara de hace rato, voy a iluminar tantito aquí. Aquí. Y con el dedo voy a agarrar y voy a iluminar aquí y aquí. Y de lipstick, bueno, lip gloss, voy a estar usando este, también de Flower Notes, que es como un rosita, clarito, brillosito. Oigan, no crean que me salí de lipstick, es un granito. Pero parece como que me salí, ¿no? Un poquito. Ups. Y listo. Bueno, chicos y chicas y chiques, ya terminé. Este es el resultado final. No sé qué opinen. A mí me gustó mucho, la verdad. Ahorita tengo escuela y la neta no debería importarme, pero me da pena irme así. Entonces me lo voy a quitar. Estoy un poco triste por eso, pero no importa. Me voy a tomar fotitos y TikToks y pues estoy grabando esto. Entonces valió la pena. Espero les haya servido mucho. Espero les guste. Y ya saben que si recrean alguno de mis makeups, pues lo suban y me etiqueten para que yo lo pueda ver. Les dé like y les diga, oh my god, qué bonitas se ven. Entonces, pues nada, eso fue todo. No olviden usar mi código de descuento en Flower Notes, checar toda la info aquí abajo. Y los veo pronto. Creo, espero. Sí, nos vemos pronto. Bye, amigos. Chao.